Es un gran placer invitar ahora a presentar al Dr. Jeffrey Horvath. Jeffrey es un neonatólogo certificado por la Junta y profesor de pediatría de la Universidad de Vermont College of Medicine. Él es el director ejecutivo de Vermont Oxford Network, editor de consulta de las páginas electrónicas de pediatría y coeditor del Neonatal Review Group de Cochrane Collaboration. El Dr. Horvath ha sido el responsable del desarrollo de Vermont Oxford Network y de su sistema de datos, la cual se utiliza en más de 900 USINs alrededor del mundo, incluyendo el TCH y ahora el Hospital San José en México. El Dr. Horvath es realmente uno de los verdaderos visionarios en nuestro campo y de toda la medicina, y la neonatología es muy afortunada de tener una institución como Vermont Oxford Network, que literalmente no existe en ninguna otra área de la medicina. Es un gran honor el que esté aquí con nosotros para apoyar este proyecto. El Dr. Horvath presentará el Vermont Oxford Network y nos dará algunos aspectos de lo que es posible cuando las USINs colaboran para mejorar la calidad del cuidado para los pacientes y sus familias. Por favor, demos la bienvenida al Dr. Horvath. Thank you very much, Johan. Muchas gracias, Johan. Realmente es un gran placer tener esta oportunidad y quiero agradecerte a ti y al Dr. Treviño por invitarme a ser parte de este proyecto y darles una breve presentación del webinar del día de hoy. Lo que me gustaría hacer es darles un breve preámbulo de lo que es Vermont Oxford Network y también darle la bienvenida al Hospital San José como miembro de nuestra red. Esperamos que con los años tengamos la oportunidad de trabajar con ustedes y con todos sus colegas del Hospital San José, pero también con muchas otras USINs de México. Etienne Wengard describió la comunidad de prácticas como un grupo de personas que comparten la misma inquietud o pasión por algo que hacen y que aprenden a hacerlo mejor conforme interactúan en una forma constante, y cuando nos familiarizamos con este término nos dimos cuenta de que este realmente describe nuestra visión de Vermont Oxford Network, porque lo que estamos tratando de apoyar y crear es una comunidad mundial de práctica que esté dedicada a proveer a cada recién nacido y a su familia el mejor cuidado perinatal y neonatal posible. Quiero decir que el proyecto CUSP en el que están ingresando el día de hoy es realmente un excelente ejemplo de cómo poner estas ideas en práctica. Vermont Oxford Network comenzó en 1989 o 1990, en donde habían solo unas cuantas unidades neonatales participando, y como podrán ver en esta diapositiva, en los últimos 20 años más o menos, hemos crecido bastante. Ahora tenemos un poco más de 900 USINs en 32 países participando en Vermont Oxford Network, y un gran número de estas USINs se encuentra fuera de los Estados Unidos, lo cual es una maravillosa tendencia que nos gustaría ver que continúe y ver la manera de estimularla. Esta diapositiva nos muestra en el lado derecho el crecimiento de USINs y en el lado izquierdo nos muestra la base de datos de los bebés de peso muy bajo al nacer, y como apoyo a nuestra misión y visión de mejorar el cuidado, todos nuestros miembros participan en nuestra base de datos de bebés con muy bajo peso al nacer, presentando información acerca de sus bebés con peso muy bajo al nacer, y ahora estamos reuniendo anualmente entre 60 y 65 mil resultados de bebés con bajo peso al nacer, incluyendo probablemente el 85% de los bebés nacidos bajo esa categoría en los Estados Unidos. Vermont Oxford Network trata de proveer un gran número de proyectos y programas que ayuden a sus miembros a medir su rendimiento, a aprender de otros colegas y expertos en su área que continuamente mejorar el cuidado que proporcionan a través de la aplicación de métodos de mejora de calidad del cuidado estándar. Y creo que CUSP es un maravilloso ejemplo de esto. Y también algo bien importante es el compartir el aprendizaje obtenido en conjunto para que los equipos multidisciplinarios, los cuales incluyen las enfermeras, doctores, padres de familia, se puedan reunir y compartir sus experiencias y conocimiento para que así todos juntos podamos mejorar la calidad del cuidado. La base de datos de recién nacidos con muy bajo peso al nacer, la cual previamente mencioné a todos los miembros que participaron, incluye todos los recién nacidos de entre 401 y 1500 gramos o de 22 a 29 semanas. Nuestros hospitales miembros también tienen la opción de presentar información de sus bebés de USIN y todos los miembros pueden accesar los reportes seguros y confidenciales en línea.
los cuales les permite comparar su desempeño con otras USINs como las suyas y con toda la red. También para ver la tendencia en sus bases de datos, utilizando nuestro sistema de reporte por Internet Nightingale. Una de las cosas que descubrimos y continuamos viendo año tras año, y creo es en casi cada área de la medicina que ha observado esto, ha encontrado básicamente lo mismo, que es la dramática variación en las prácticas y los resultados que vemos entre las USINs. Esta diapositiva muestra la información de hace unos años de los infantes de 850 USINs que participaron en la red en el 2010, así como los resultados de muertes por infecciones adquiridas en hospitales y por enfermedad crónica pulmonar. Y la parte anaranjada de la barra muestra la escala intercortal. Los límites superior e inferior muestran la escala del 10 y 90 percentil, y el punto gris muestra el índice general de la red. Y como pueden ver en los tres resultados, hay una variación muy grande en la mortalidad. Hay algunas unidades con un índice de mortalidad de menos del 5% y hay otras con más de un 20% por enfermedades crónicas pulmonares y otras aún más extremas. Bueno, esta información no se ha ajustado de acuerdo a los riesgos. Así que algunas de las diferencias que estamos viendo aquí pueden ser debido a las diferencias de los factores de riesgo de los pacientes tratados en las unidades. Pero aun cuando aplicamos todas las mejores técnicas de estadística posibles para ajustar las diferencias de riesgo y probabilidad, todavía vemos una variación muy significativa, y déjenme explicarles esta diapositiva. Estos trazos aconados muestran los casos observados menos los casos anticipados en cada unidad de Vermont Oxford Network. Lo observado es solo el número de casos reportados por ese hospital en el año determinado. Lo esperado es el número que calculamos basándonos en los modelos de regresión que toman en cuenta los diferentes factores de riesgo de los tipos de pacientes que fueron tratados en esos hospitales. Y aún después de hacer eso, en estos trazos de cono, los hospitales más pequeños se encuentran hacia la derecha y los hospitales más grandes están a la izquierda. Los hospitales que se muestran con puntos azules tuvieron menos casos de los previstos estadísticamente. Así que en cuanto a las enfermedades crónicas pulmonares e infecciones, hay pocos puntos azules. Y eso significa que existen algunos hospitales que tuvieron mejores resultados de lo que se esperaba, basándonos en la variedad de casos mixtos que ellos tratan. Pero también pueden ver que hay bastantes puntos rojos. Solo enfóquense en el recuadro de infección, que se encuentra en la parte inferior derecha de esta diapositiva, el cual será uno de los resultados claves de mejora para el proyecto CUSP. Pueden ver que hay muchos puntos rojos. Esos son hospitales que tienen más casos de infección de lo que se había previsto, basándonos en las características de los pacientes. Como pueden ver, en el lado izquierdo del cono hay hospitales grandes que tienen más de 40 casos anuales, más de lo que anticipábamos. Obviamente, hay bastante que mejorar en este resultado en particular. Una de las formas en las que tratamos de promover la instrucción en nuestros miembros es a través de nuestra Junta Anual y Congreso de Calidad. La próxima se llevará a cabo en Chicago, este octubre próximo. Fue un placer conocer al Dr. Treviño en nuestra última Junta Anual, y creo que probablemente él vio ahí las oportunidades para que los hospitales realmente profundicen y se analicen para entender sus prácticas y que las compartan entre sí. Y espero ver a muchos de ustedes en los próximos eventos de Vermont Oxford Network. Además de las oportunidades de instrucción de Junta Anual desde 1995, hemos llevado a cabo muchas iniciativas de colaboración para la mejora de calidad, en donde equipos multidisciplinarios de hospitales miembros se reúnen bajo la guía de expertos para identificar, implementar y evaluar prácticas potencialmente superiores para mejorar el cuidado. Estas son las personales, las cuales llamamos USIN, y las de colaboración por Internet, las cuales llamamos USINI. Y más de 400 equipos han participado en una o más de estas en los últimos años. Mencioné ya el término prácticas potencialmente superiores, e intencionalmente utilizamos ese término en lugar de usar mejor práctica o las mejores prácticas, porque realmente descubrimos, como ya lo habrán descubierto otros también, que no se puede proclamar que algo es mejor o el mejor, sino hasta que lo haya adaptado, evaluado y probado de lo que puede hacer funcionar en su contexto local. Y creo que eso va a ser una parte importante del trabajo que encontrarán conforme avancen con CURSP.
De nuevo, nuestra visión es una comunidad mundial de práctica en donde los profesionales de la salud y los padres de familia de las USINs de alrededor del mundo compartan su aprendizaje de mejora y que trabajen hacia la meta común de mejorar el cuidado de los infantes y sus familias. Esperamos poder trabajar con todos ustedes y con muchas de las USINs de México para refortalecer esta comunidad mundial de práctica. Esta última diapositiva muestra que existen grupos de iniciativa de colaboración de las USINs surgiendo en muchos de los estados de los Estados Unidos, los cuales se muestran del lado izquierdo de la diapositiva. Internacionalmente, con muchos países y también con una gran variedad de los grupos neonatales administrativamente organizados. Espero que surja en México un grupo de iniciativa de colaboración y que sea un gran colaborador de esta comunidad mundial de práctica. Muchas gracias por su tiempo y espero poder conocer y trabajar estrechamente con cada uno de ustedes. Y por favor, siéntanse con la libertad de contactarme si tienen cualquier pregunta. Gracias.